La mayoría de la oposición no votó este pedido de licencia porque consideraban que debía ser una sanción más dura. O la suspensión o directamente la expulsión partieron algunos bloques. Pero mirá lo que planteaban legisladores del propio oficialismo. El legislador Bañuelos lo subió a sus redes sociales. Bañuelos de Mina Clavero, fue presidente de la Agencia de Córdoba Turismo. Los legisladores Bañuelos y Alfredo Altamirano expresamos nuestro firme desacuerdo con la... Son legisladores de Hacemos por Córdoba, ¿no? Con la aprobación de la licencia solicitada por el doctor Oscar Félix González en el cargo de legislador en este honorable recinto, como autoridad del Poder Legislativo, como ciudadano y como vecino de Tras la Sierra, manifestamos nuestra postura de no compartir dicha solicitud, creyendo que la decisión más oportuna en pos de facilitar el normal desarrollo del proceso judicial y atendiendo la demanda de la sociedad, es que el legislador se desvincule totalmente de este cuerpo. Un planteo duro. Lo que sorprendió es que no dejaron constancia en la votación. Esto fue un planteo público, pero no dejaron constancia. Lo seguimos toda la sesión ayer y no dejaron constancia de que votaban en desacuerdo respecto a lo que había decidido su propio bloque. La única dirigente político que insinuó, no digo una defensa, pero tratar de justificar la conducta de González fue Francisco Fortuna. Te acordás en una entrevista, lo reprendieron y dijeron, Fran, quédate quieto, acá nadie habla en favor de González y las pocas voces que se escuchan del oficialismo son para cuestionar la conducta. Decisión que tomó el oficialismo, ponerla a Nadia Fernández, que ya venía siendo vicepresidente primero, una legisladora que responde a Alejandra Vigo, como presidenta provisoria, al menos hasta diciembre. Habrá que ver si en la sesión preparatoria, dentro de 20 días, un mes, la ratifican o no. Y Noelia Brizuela asumió como legisladora suplente. Pero cuando hay un pedido de licencia, ¿asume un suplente también? Claro, claro. Cuando vos pedís licencia sin goce de sueldo, pues creo que es por más de un mes, bueno, asume la suplente. Y ayer tenía estas primeras expresiones apenas asumidas. La vemos y ya lo comentamos. Para hacer al respecto es un hecho que tiene que investigar la justicia y espero que la justicia investigue con independencia y nada más que eso. ¿Qué opina de las últimas exposiciones que han hecho los distintos bloques? No tengo nada para opinar al respecto. Yo asumo hasta el 31 de diciembre y es totalmente incierto. No, la verdad que no te puedo decir si va a volver o no. Él está por prescripción médica de licencia y va a ser así. ¿Por qué hasta el 31 de diciembre si acaban de aprobar una licencia hasta el 1 de mayo? Seis meses, lo acaban de decir y usted asumió por eso. Yo es que entendí. ¿No sabe usted? Entendí otra cosa, la verdad. Entendí otra cosa. A ver,